Hoy presentamos el falso cuello largo valiente. ¡Ali! ¡Allá está! ¡Ah! ¡Ali! ¡Pie pequeño! ¡Cera! ¡Ali, me alegro que regresaras! ¡Te extrañé muchísimo! Yo también te extrañé, Ali. Ha pasado tiempo. Así es. ¿Y bien? ¿Cómo has estado? ¿Quieres jugar a salpicar? ¿A ocultarse? ¿A la semilla puntiaguda? Solo dilo y jugaremos. ¿Cierto o falso? ¡Cierto! ¡Ven! ¡Ali! ¡Oye, Ali! ¿No vendrás? ¡Oye, Ali! De hecho, tengo un nuevo amigo con quien jugar. No hay problema. ¿Puede venir también? No creo que Red quiera. ¿No quiere jugar? ¿Quién es ese tal Red? Yo soy Red. Pues yo soy Cera. Y él es Pie Pequeño. Somos viejos amigos de Ali. Diles. Red es muy valiente, pero no quiere jugar con niños que no conoce. Eso no suena muy valiente. Oh, sí, cuello pequeño. Me llamo Pie Pequeño. Pues yo soy Red, el valiente. Héroe de la manada. Terror de los dientes afilado. ¿Héroe de la manada? ¿Terror de los dientes afilado? Los únicos que hemos visto no le temen a las rocas voladoras, sacudidas de tierra o montañas humeantes. Y mucho menos a cuellos pequeños. Pues ellos me temen. Cuéntales tus aventuras, Red. Bueno, mientras ustedes han vivido aquí a salvo todo el tiempo, yo he estado en el misterioso más allá protegiendo a mi manada. ¡Procedan! ¡Yo me encargo de estos! Se asustaron con esas rocas voladoras. Bien, en otra ocasión la manada estaba siendo perseguida. Estuvo cerca. ¡Vaya persecución! Lo sé. Y luego hubo una vez que usé mi cola para construir una montaña de rocas que los dientes afilados no podían trepar. ¡No hay comida para ustedes! Ya están a salvo. ¡Vámonos! Chicos, no han escuchado nada aún. Ya fue suficiente. Ya escuchamos mucho. Oye, Ali, ¿y estabas con Red cuando alguna de esas cosas pasó? No. Pasó antes de que nuestras manadas se unieran. ¿Y en verdad crees que él construyó una montaña de rocas con su cola? ¿Mientras lo perseguían los dientes afilados? Bueno, esa montaña de rocas ya casi estaba construida, pero yo terminé la cima. Ven, él terminó la cima. ¿De una montaña? Eso es muy difícil de creer. Estás molesto porque no puedes derribar árboles con tu cola. Oh. Vámonos, Cera. Supongo que ya no somos tan valientes para jugar con Ali. ¿Quieres jugar rescate? Está bien. Y luego, él dijo que construyó una montaña con su cola.
¡Oh! ¡Red ser valiente! Yo querer conocerlo. ¡No, Petri! Red inventa cosas y convenció a Ali de que dice la verdad. Ali cree que él es muy valiente y no lo es. ¡Ah! ¡Eso me molesta mucho! ¡Yo estoy furioso! Bueno, entre más enfadados, menos felices. ¿Y qué haremos? No lo sé, Petri. Pero debemos mostrarle a Ali la verdad. ¡Sí! Supongo que podríamos intentar decirle a Ali que Red está inventando cosas. Pero, ¿y qué tal si ella no les cree? ¿Y si Red golpearte con su cola? Necesitamos mostrarle a Ali que Red no es tan valiente como dice. ¡Sí! Me gustaría ver lo que Red haría si un diente afilado de verdad viniera. ¡Hey! ¡Aguarden! ¿Y si en verdad lo enfrentamos con un real diente afilado? ¿Quieres traer a un real diente afilado al Gran Valle? No sé si ese plan sea tan buen plan. Mi plan es usar a un diente afilado que ya está aquí. A ver, ¿un diente afilado en el Gran Valle? Sí, y está frente a nosotros. ¿Te refieres a mí? Pero Mordelón es bueno, sí, bueno. Nosotros sabemos que Mordelón lo es, pero no sabes eso hasta que lo conoces. Y Ali y Red aún no conocen a Mordelón. ¡Cierto! Bien, esto es lo que haremos. Mordelón nos perseguirá fingiendo que es un malvado diente afilado. Luego, Pie Pequeño le pide a Red que lo ayude a salvar a todos. Y cuando Red se asuste, Ali sabrá que él estaba inventando todas esas historias. Ven, si todos actuamos bien, funcionará. Yo puedo fingir estar asustada, sí. Ay, ni ser bueno para asustarme. No estoy seguro de esto. ¡Anímate, Pie Pequeño! ¡Es un gran plan! ¿Qué es lo que podría salir mal? ¿Qué opinas tú, Mordelón? Me parece muy divertido. En tanto nadie salga lastimado. Nadie saldrá lastimado. Únicamente fingiremos. Entonces parece que estaré fingiendo tener amigos para la cena. Pie Pequeño, ¿ahora qué dices? Tal vez eso le mostrará a Ali que Red no es tan valiente. Está bien, hagámoslo. ¿Listos? ¡Y ahora! ¡Ay! ¡Por favor, chicos! ¡Se supone que están asustados! ¡Y tú se supone que eres aterrador! ¿Qué? ¡Amigos, sean serios! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Estar hambriento y tener mucho miedo! ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¡Perfecto! Ahora corre y párate justo cerca de mí, Pie Pequeño. ¡Intentémoslo una vez más! ¡Ay! ¡Estar hambriento y tener mucho miedo! ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¡Ah!
función. Hora de mostrarle a Ali lo que es Red en verdad. ¡Vamos! ¡Juguemos rescate! ¿Otra vez? ¿Podemos jugar a salpicar? ¿O a la semilla puntiaguda? ¿O a correr y ocultarse? ¡Rescate! ¡Grita auxilio! Diferente. No fui yo. Fue alguien que sí necesita ayuda. ¡Lánzate al rescate! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡Estar hambriento y tener mucho miedo! ¡Y yo tengo mucho más miedo! ¡Necesitamos a alguien que nos salve! ¿Quién los persigue? ¿Quién? ¿Quién está hambriento? ¡Ah! ¡El monstruo! ¡Salvarlos a todos! ¡Ay, sálvense ustedes! ¡Yo me largo de aquí! ¿Qué sucede? Queríamos mostrarte que ese Red no era tan valiente como decía. Así es que inventé este plan. Pero ese diente afilado, ¿de dónde salió? Oh, disculpa, Ali. Te presento a Mordelón. Hola, Ali. Disculpa si te asusté. ¿Son amigos de un diente afilado? Oh, sí. Mordelón y Ruby viven en las cavernas secretas. Es una larga historia. Pero una cosa es segura. Nosotros no tememos jugar con Mordelón. ¿Y qué opinas? ¿Juegas con nosotros? Pues claro. Supongo que Red no es tan valiente como decía. ¿Y a dónde se iría? Debemos expulsar a este malvado diente afilado del Gran Valle. Thank you.
afilado que habla? Nunca había visto tal cosa. ¿Cómo es posible un diente afilado que habla? ¡Es un diente afilado! ¿Qué importa si habla? ¡Deshagámonos de él! Supongo que debemos. ¡Anciana! ¡Espera! ¡Mordelón es nuestro amigo! ¡Él vive aquí! ¡Y nunca nos lastimaría a ninguno! Él te estaba persiguiendo y tú pedías auxilio. Querían mostrarme que todas las historias de Ref eran inventadas. ¿Historias? ¿Qué historias? Él decía que salvó a su manada de muchos dientes afilados antes de conocerlos. Ref, ven acá. ¿Sí? ¿Tú inventaste historias para engañar a estos niños? Di la verdad, Ref. Sí, lo hice. Lo siento. Pequeños, esto es muy serio. ¿Ven lo que pasa cuando tratan de engañarse uno al otro? Sí. Eso creo. Tal vez querían que pareciera broma, pero un ataque de un diente afilado no es de risa. Todos en verdad lo lamentamos, anciana. ¿Y en cuanto a ti, pequeño? ¿Sí? No sé cómo te convertiste en amigo de tantos aquí en el Gran Valle, pero creo que es bueno. ¡Cuellos largos! ¡Vámonos! ¡Podemos jugar ahora! ¡Podemos! ¡Podemos! Vino a querer jugar a perseguir. Estoy muy cansado para hacerlo. Oye, Red, ¿quieres jugar? Pero inventé todas mis aventuras. Eso no significa que no podamos tener nuevas aventuras. ¡Vamos, Red! ¿Qué esperamos? ¡Ay! ¡Ustedes son los mejores! ¡Muy bien, Spike! ¡Te toca!